En todos los hospitales de Chile están vaciándose de especialistas. El Van Buren, hace pocos días atrás, un grupo de especialistas abandonó el hospital. El Hospital San José no tiene hematólogo, no tiene neuroradiólogo, tiene una cantidad ínfima de reumatólogos, de endocrinólogos, hay uno o dos de endocrinólogos para 1 millón de habitantes. Hace poco tiempo atrás, en el Hospital San Juana, abandonaron el hospital los oncólogos. Denunciamos hace un tiempo atrás un paciente que se lanzó y se suicidó porque había sido postergada en San Juan de Dios por falta de médicos en más de 3 oportunidades de una biopsia. Y tenemos listas de espera que están encubiertas, pero que están afectando dramáticamente la situación de salud de las personas. Tenemos una deuda histórica, o la deuda histórica más grande hospitalaria que hayamos tenido en los últimos tiempos, 130 mil millones de pesos. Y uno dirá, ¿todo esto es casual? Yo digo que no. Aquí había una política consistente, una política premeditada de demoler literalmente el sistema público de salud para una privatización encubierta. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no se tienen los médicos, no se tienen los anestesistas, no se tienen los cirujanos, no se tienen los traumatólogos, no se tienen los oncólogos, los hematólogos, mire, por casualidad hay que ir a comprarle a las clínicas privadas. Y cuando no se tienen las camas habilitadas, hay que ir a comprarle las camas a las clínicas privadas. Entonces, para tapar esta crisis, se inventa este cuento y aquí sería culpa de los médicos, en este caso los anestesistas, otra vez se lo han dicho de otros médicos, los responsables de esta crisis. Lo responsable de esta crisis es una política de gobierno que ha querido demoler y destruir el sistema público, que no quiere tener especialistas para que las personas se atiendan oportunamente y con atención digna y calidad, que no ha querido poner los recursos para que tengamos justamente la posibilidad de atender oportunamente. Si este gobierno hubiera querido, hubiera podido recuperar especialistas para el sistema público. Basta que a los especialistas le paguen un sueldo, un salario de mercado. Nosotros lo planteamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, que empezó a contratar 500 especialistas, que nosotros mismos sugerimos jornada completa, pero a un salario de 3.500.000 pesos, que era una remuneración líquida. Nosotros decíamos, con eso se puede recuperar gran parte del stock de especialistas que está en el sector privado, van a volver a los hospitales. Pero lo que acá había una política premeditada es de expulsión de los especialistas. Cada vez las condiciones de trabajo son peores y son pésimas, por lo tanto los médicos han empezado a migrar del sistema público, dada estas características de malas condiciones de trabajo, donde no existen la infraestructura, los exámenes, donde no existen los medicamentos necesarios y donde, por último, ellos han pensado que para su salud mental es mejor dedicarse a trabajar sanamente en algún otro lugar donde mejor son recibidos. Esta es una política concertada de destrucción del sistema y yo quiero aquí llamar al ministro que deje a un lado su arrogancia, ¿no es cierto?, que deje a un lado su altanería y que sea capaz de escuchar. Nosotros en el Colegio Médico preparamos un informe acerca del colapso de los servicios de urgencia y que el presidente lo ha llamado en innumerables oportunidades a él y a su asesor para que podamos hacer un trabajo a base de este informe de los servicios de urgencia y poder avanzar en ese sentido para mejorar la calidad de los servicios de entrega, de los servicios de salud a la población, y él no ha respondido y no nos ha querido recibir. Ministro, por favor, deje su arrogancia al lado. Chile, el 80% de los pobladores de este país necesita del sistema público y usted debe responder frente a esa necesidad. Colegio Médico y los médicos en general estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a avanzar y a colaborar en todas estas señas. Es más, en esta oportunidad, el Colegio Médico a él lo invita a hacer una posibles soluciones respecto de la falta de especialistas y él va a nuestra casa a darnos un portazo. Él va a nuestra casa a decirle que los médicos, que los anestesistas, ¿no es cierto?, son una vergüenza. Eso es inaceptable, ministro. Nosotros queremos dialogar, nosotros queremos mejorar las condiciones, nosotros queremos colaborar. Como sociedad de anestesiología nos sentimos notoriamente ofendidos porque desde hace más de 4 o 5 años nosotros somos parte de la solución de este problema. Ya lo hemos explicado latamente en conferencia de prensa con gráficos que las universidades y la sociedad de anestesiología hemos extendido al máximo la posibilidad de formar especialistas en anestesiología en Chile en este momento. De 25 del año 2010 subimos a 60 a contar del año pasado, del 2012 y 2013. Tenemos 60 especialistas que están ingresando por año.
La capacidad instalada docente y asistencial no permite formar unos 50 o 60 más, que es lo que, entre comillas, solucionaría el déficit, porque esos profesionales no van a tener la calidad que requiere un especialista que va a desarrollar esa actividad por 40 o 50 años más. Por lo tanto, nos sentimos profundamente molestos con las declaraciones del ministro Mañalich, que las reiteró ayer. En otro punto de prensa reiteró y dijo que no se iba a desdecir bajo ningún punto de esta condición. Lo hemos dicho también hasta el cansancio, la Sociedad de Anestesiología es una sociedad científica que no tiene por ningún medio la defensa corporativa de las sociedades de outsourcing. El año pasado, ante una crisis similar, el ministro Mañalich y el subsecretario Castillo anunciaron la importación de anestesiólogos de otros países. Se le hizo ver, y hay un acuerdo firmado entre el Colegio Médico y el doctor Castillo, con respecto a que estos profesionales debían ser contratados en iguales condiciones que los médicos nacionales y bajo el mismo régimen de certificación de especialidad. Tenemos ejemplos que se los acabamos de entregar al senador y al Colegio Médico, en que el Servicio de Salud Chiloé está llamada a la licitación a contratar médicos anestesiólogos por un sueldo 3 veces superior al de un anestesiólogo chileno. Por lo tanto, esas son pruebas al canto de que la condición acá es una especie de gatopardismo y la situación no corresponde a la que el ministro Mañalich ha mostrado a la prensa. Y no basta con unas disculpas públicas de las expresiones vertidas. Ellas deben ser analizadas por nuestros tribunales de ética y determinar si existen faltas a nuestro código de ética y requieren sanciones al respecto. Las expresiones vertidas se hacen en una reunión convocada por las sociedades científicas y el Colegio Médico justamente para analizar el tema del déficit de especialistas en nuestro país y que en especial afecta a nuestros hospitales públicos. Y sus expresiones en nada han ayudado a resolver este problema. La contratación de médicos especialistas extranjeros nos parece que es posible, pero la medida que los médicos extranjeros cumplan con todos los requisitos que nosotros, los médicos chilenos, requerimos para actuar en salud, de tal manera de asegurar la calidad de la atención de nuestros pacientes. Cada vez que se va a un especialista que tiene más de 10 años de formación y de experiencia, no solamente se pierde un prestador, sino que se pierde un formador. Chile gasta $300 per cápita en salud y tiene indicadores iguales o muy parecidos a Estados Unidos, que gasta $9,000 per cápita, o a Inglaterra y Francia, que gastan cerca de $5,500 per cápita. No es por lotería, es por la calidad profesional. Y ese es el crimen que estamos cometiendo, que vamos a terminar destruyendo lo que ha hecho fuerte a la salud pública chilena, que es su capital humano. No solamente de los médicos, los profesionales de salud y en general, de todos los trabajadores de la salud. Y eso es lo que este gobierno ha venido demoliendo.